pocos trámites farmacológicos, dejando claro primero tres premisas, ¿no? La primera, todo el trámite farmacológico que ponemos en el autismo no es curativo, o sea, tratamos síntomas, pero no tratamos lo que es la causa del autismo y por lo tanto no curamos la enfermedad. No, no es como si uno tiene una infección, pues le toma el antibiótico, la bacteria que provoca la infección se muere y se acaba, ¿no? Pero si uno pone, por ejemplo, pues, tratamientos para la fiebre, para otros síntomas, pues puede tratar síntomas, pero no erradica la infección. Es un poco lo que podemos hacer, ¿no? Porque es los fármacos que disponemos. Por otra parte, siempre hay que saber que forma parte de un tratamiento multidisciplinar, que lo que hacemos con los fármacos es apoyar terapias educativas, terapias psicológicas, conductuales, que son las que realmente han demostrado eficacia, ¿no?, en la mejoría de los síntomas del autismo. Y lo que conseguimos con los fármacos es mejorar, pues, determinados síntomas para, pues uno, facilitar eso, que pueda atender, facilitar el aprendizaje en clase, facilitar que pueda atender las terapias y también para mejorar la calidad de vida, pues, tanto del paciente como de la familia, de los cuidadores. Entonces, ¿qué tratamos? ¿Qué cosas, visto que no hay un tratamiento curativo, qué cosas podemos tratar y para qué utilizamos los fármacos? Pues los usamos, por ejemplo, para alteración de conducta que interfieren en el funcionamiento y pueden comprometer la seguridad del paciente o de la familia o cuidador, ¿no? Pero que son autolesiones, agresividad, o que haya una inquietud psicomotriz, que sea un chico, pues, muy inquieto, muy movido, de manera que no pueda estar sentado tampoco en clase y atender, o que esté, pues, pegando a los compañeros y por lo tanto no pueda acudir al colegio. Todas esas son cosas que sí que hay que tratar. También tratamos esos problemas que interfieren en el aprendizaje. Que haya problemas de atención, lo que hemos hecho de reactividad. Un chico que no aguanta 2 minutos sentado, difícil va a ser que aproveche algo de las terapias educativas. También síntomas que interfieren en la socialización. Si hay mucha hiperagresividad, por ejemplo, pues no va a poder relacionarse con otros niños en el cole, o en la vida adulta no va a poder relacionarse con otras personas. O, por ejemplo, hay muchísimos rituales. Entonces está tan centrado en sus rituales que tampoco va a poder intentar socializar con otros. También síntomas que pueden afectar a la salud. Si hay un insomnio importante, si el sueño está muy fragmentado o está invertido, duerme de día y está despierto de noche. O, por ejemplo, hay trastorno de la conducta alimentaria, hay muchísimos rituales que afectan a la alimentación, ¿no?, y esos rituales pues hacen que no pueda ganar peso. Por ejemplo, yo tengo un paciente que tiene tantos rituales que llegó a un peso muy crítico que hizo, tuvimos que hacer un ingreso porque, claro, cada comida, pues, duraba 4 horas, que al final solo puede hacer una comida al día. Y la pérdida de peso fue, pues, una escalada. También tratamos, pues, otros síntomas que afectan a la calidad de vida. Es frecuente que haya síntomas depresivos, que haya ansiedad, que haya, bueno, síntomas psicóticos que afectan a la calidad de vida y también son cosas que debemos tratar. La comorbilidad entre trastorno del espectro autista y otros problemas psiquiátricos es alta. He puesto un poco esta diapositiva para dar un ejemplo, un estudio en 112 niños de 10 a 14 años con trastorno del espectro autista. En esta muestra vieron que el 70,8%, 2/3, presentaban trastorno psiquiátrico y el 40%, más del 40% tenía 2 diagnósticos psiquiátricos. Todo esto, 1 o 2 añadidos al trastorno del espectro autista. Los más frecuentes, por ser niños, pues eran estos: el trastorno de ansiedad social, trastorno por déficit de atención y hiperactividad, trastorno por posición desafiante, trastorno de ansiedad generalizada, trastorno de pánico y la neuresis. Y aparte de este 70% que tenía un trastorno psiquiátrico añadido, además había un 10% de los niños que habían tenido un periodo significativo de depresión o irritabilidad, pero que no era suficientemente grave como para cumplir criterios de algún trastorno psiquiátrico definido. Entonces, los síntomas psiquiátricos son muy frecuentes y, aparte de los dichos, pues bueno, también tenemos la depresión, que sobre todo se da en el síndrome de Asperger y sobre todo en la transición a la vida adulta, también es frecuente la ansiedad. Hemos hablado de la irritabilidad, que moderada a severa se presenta en aproximadamente un 30% de los niños y adolescentes con trastorno espectro autista. Y además, con frecuencia se acompaña de agresividad hacia uno mismo o agresividad hacia otros. También es frecuente que haya un trastorno obsesivo compulsivo, puede haber cambios apéticos periódicos, que es bueno, cuando hay una dificultad para regular el ánimo, que se pasan, pues, periodos de estar de euforia, de desinhibición, por otros de llanto fácil, sin una causa identificable. También las alteraciones del sueño son muy frecuentes, se dan en un 80% de los niños y adolescentes con autismo, y es porque hay una estructura de sueño atípica, de manera que hay más dificultad para pasar al sueño REM. Alteración de la conducta alimentaria, que hemos hablado, trastornos psicóticos y, en general, cualquier trastorno psiquiátrico se puede presentar en estos pacientes.
Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué tratamos? ¿No? Lo primero que hemos dicho es que elegir un síntoma diana. Como no podemos tratar la causa del autismo, tenemos que ir escogiendo qué síntomas merece la pena tratar. Y para ello, pues lo más importante es la entrevista clínica, ¿no? La entrevista que puede ser con el familiar o con el cuidador, y en la que tenemos que decidir, bueno, pues qué síntoma es el que tiene una intensidad importante y que vamos a ponernos como objetivo, y eso es la intensidad, cuánto tiempo lleva este síntoma de evolución, cuánto dura, qué factores pueden haber pues, sido los causantes, con qué se relaciona, ¿no? Pues que haya empezado el colegio, es decir, qué factores son los precipitantes y cuáles lo están perpetuando, ¿no? Cosas que pueden estar ocurriendo y no se han resuelto y por eso sigue manteniendo el síntoma. Cómo evoluciona, periodos de mejoría, de empeoramiento y sobre todo cuánto interfiere con el funcionamiento. ¿No? Un chico que tiene una leve inquietud, que es un poco movido, pues a lo mejor no hace falta tratarlo. Si esta inquietud ya llega a una intensidad, interfiere porque no hay aprendizaje, no hay problema, es decir, interfiere en todas las áreas, sigue tratarlo. ¿No? Por ejemplo, un chico que tiene unos rituales que son mínimos y tienen que ver con pues un periodo del día muy concreto y no interfiere en todo lo demás, no merece la pena tratar, si interfiere con todo, sí. ¿No? Por eso digo que al final no es lo que nos va a dar la decisión de tratar o no tratar. A veces es muy útil hacer una medición estructurada, utilizar escalas, tenemos varias escalas que nos permiten también porque ya entramos mucho en lo subjetivo, ¿no? Y cuando, sobre todo cuando estamos hablando de muchos profesionales, de cómo está en casa, cómo está en el colegio, cómo están las terapias, cómo lo vemos en la consulta. Entonces es útil usar escalas que podamos rellenar todos para comparar el antes y el después y ver si realmente pues, el fármaco ha sido eficaz en aquello que estábamos buscando. Y también los registros de centros académicos. De hecho, muchos chicos vienen a la consulta con registros o con informes de cómo han ido de la última cita para ver los cambios farmacológicos que hemos hecho, si realmente han servido para algo o no. También es muy importante a la hora de decidir instalar un tratamiento farmacológico es ver qué apoyos hay. ¿Se está haciendo terapia conductual o no? ¿Si está en un programa educativo específico o no? ¿Y qué soporte social? Porque a lo mejor la terapia conductual acaba de empezar y hay que darle tiempo a que sea eficaz, entonces merece la pena esperar o no esperar, ya se valora en cada caso. Luego hay que valorar siempre que no haya un factor médico que sea causante o precipitante, ¿no? Que haya, por ejemplo, pues un dolor de muelas, ¿no? De repente que tenga un flemón y claro, la conducta se haya disparado porque el chico no puede expresar el malestar, no tiene manera de comunicarlo, entonces se haya precipitado y no nos estemos dando cuenta, porque vemos que come igual pero con el otro lado, no de la boca. O que haya pues eso, problemas digestivos, es muy frecuente que estos chicos tengan problemas de estreñimiento, o incluso alternancia de estreñimiento, con diarreas, problemas de gases, y que no nos estemos dando cuenta. Sobre todo también alergias. O que haya pues eso, otros problemas médicos como problemas ginecológicos. En las chicas cuando llegan a la fértil es muy frecuente que haya pues, síntomas de irritabilidad, de disminución del funcionamiento y tanto el funcionamiento es decir, conductual como cognitivo coincidiendo con la menstruación. ¿No? Eso también hay que tenerlo en cuenta a ver con qué coincide en el tiempo. Y luego está la realización de test médicos indicados antes del tratamiento. Muchos tratamientos farmacológicos necesitan un control pues, de analíticas, de electrocardiogramas antes y a lo largo del seguimiento. Entonces, cuando planeamos poner el tratamiento, lo ideal es hacerlo en una situación que no sea de urgencias, porque si no, claro, todos estos pasos que decimos, pues no hay manera. Entonces, puede hacer todos estos pasos de forma reglada, hacer los análisis, etc. Y valorar la indicación, sobre todo lo que hemos dicho, cómo interfiere. Pues cómo interfiere en el aprendizaje, en la socialización, en la seguridad del paciente, del entorno. Bueno, chicos que tienen, bueno, pues que son autolesiones, por ejemplo, cabezazos fuertes, tenemos que tratarlos, porque si no es que se hundiesen sobre la cabeza. Mientras que otros que a lo mejor son mordiscos pequeños y que hay herida, pues podemos plantearnos si tratar o no. Lo mismo para ver si otras cosas que se hayan hecho han funcionado o no han funcionado. Si ha habido intervenciones conductuales, hasta qué punto han sido eficaces, si ha habido modificaciones en el entorno, en el colegio han tomado medidas, han cambiado determinadas rutinas, si ha sido eficaz o no. Y sobre todo, lo más importante es saber si este síntoma que queremos tratar realmente se puede tratar o no. O sea, tenemos fármacos que la investigación, la experiencia clínica nos dicen que sí, que responde al tratamiento o no. ¿Y cómo elegimos un fármaco? Pues al final lo que hacemos es uno, que tengamos experiencia de qué sirve para este síntoma y que tenga un perfil de efectos adversos adecuado. Hay chicos que tienen problemas del sueño, no podemos darle fármacos que tengan como efecto secundario insomnio. Entonces arreglamos una cosa pero estropeamos otra.
solo podemos darle fármacos que tengan efecto secundario y una gran somnolencia, porque entonces lo poco que se concentraban en clase ya pues lo fastidiamos también. O sea que el perfil de efectos secundarios es muy importante. Luego, formulaciones disponibles. Muchísimos, bueno, varios fármacos los tenemos en solución, jarabe, y eso hace que sea muy fácil tomar. Pero hay otros fármacos que no, entonces que sean pastillas muy grandes, cápsulas, pues en niños pequeños es muy complicado. Algunos son inyectables, también supone pues una incomodidad, cerca de X tiempo tener que poner una inyección, etcétera, ¿no? Y hay otros que es que hay que tomarlos muchísimas veces al día. Y es que es imposible estar cada todos los momentos de la dosis, ¿no? Otros son mucho más cómodos, una o dos veces al día, y eso nos facilita. Luego también que haga falta, pues lo que hemos dicho, un seguimiento. Tenemos fármacos, como luego veremos, que necesitan analíticas muy frecuentes, ¿no? Incluso inicialmente hay un fármaco que inicialmente hay que hacer analítica cada semana, luego cada mes, luego cada tres meses, cada seis meses y así ya cada seis meses. Si pues que tienen muchos problemas para hacer la analítica, pues es un fármaco que a priori descartaríamos, ¿no? Porque supondría pues un problema constante. O que haya que hacer un electrocardiograma, paciente que sea imposible, bueno, se esté quieto, entonces no estemos seguros realmente de si podemos poner o no poner ese fármaco. Y luego, sobre todo, que los padres estén de acuerdo en tomar la medicación, ¿no? Yo creo que todo esto que hemos hablado es algo que tenemos que discutir en cada caso, con cada familia, en los pros y los contras de medicación para tomar entre todos juntos una decisión. Como cuando una vez que ponemos la medicación, pues claro, tenemos que ver si lo que ya hemos dicho, si funciona o no funciona. Entonces lo que hemos hablado, o sea, desde el principio tenemos que tener claro qué queremos tratar y eso es lo que vamos a medir. Es decir, queremos tratar que el insomnio. Pero bueno, ver, empezamos a ver, pues antes tardaba 3 horas en quedarse dormido. Ahora 2, ahora 1, es algo que podemos medir y realmente saber si algo es eficaz o no. También cuando ponemos una medicación tenemos que tener claro, oye, qué tiempo tenemos que darle a la medicación. Por ejemplo, hay fármacos, los hipnóticos. Funcionan, uno se lo toma y funciona ese día, ya para dormir tiene que funcionar. Otros fármacos, como los antidepresivos, pues tardan entre 3 y 4 semanas en ser eficaces. Entonces tenemos que darnos ese plazo antes de hacer una valoración. Y por lo tanto, planificar el seguimiento en función del tiempo que tarda cada fármaco. Y también, una vez que empezamos con un tratamiento farmacológico, tenemos que tener claro qué pasos vamos a seguir según la respuesta. Que si vemos que pues lo que hemos, la medicación que hemos pautado pues no es eficaz, ¿qué vamos a hacer? Subir dosis, cambiar otro fármaco, ¿qué opciones tenemos? Para tener ya un plan claro de tratamiento. El tema de los efectos secundarios es algo que tenemos que tener muchísimo cuidado. He dicho que no existe fármacos sin efectos secundarios. Nada, ninguno, hasta el placebo tiene efectos secundarios en los estudios. Entonces, muchos de ellos son evidentes. Pues que haya aumento del apetito es evidente, lo ven los padres y está claro, ¿no? Que comen con más avidez. O que salga una erupción cutánea es algo evidente. Pero otros efectos secundarios son más sutiles y el paciente a lo mejor no nos los puede decir. Por ejemplo, que haya aumentado la sensación de inquietud interna, ansiedad, ¿no? En chicos que no son verbales va a ser complicado averiguarlo. O que las digestiones, que tenga acidez de estómago, también va a ser difícil controlarlo. Así que tenemos que estar pues, muy pendientes. Porque otros niños o otros adultos nos van a decir, oye, que esto a mí el estómago lo dejas fatal, ¿no? Pero estos chicos, muchos no. Entonces, tenemos que estar especialmente cuidadosos y pendientes de los efectos secundarios en estos pacientes. Y luego, siempre hay que hacer una revisión periódica del tratamiento. Es decir, una vez que ponemos el tratamiento, pues que sea eficaz, ver cuánto tiempo y luego plantearnos cada vez si necesitarlo, no, y qué hacemos. Una revisión constante. La realidad es que muchísimos chicos necesitan medicación psiquiátrica, muchísimos. Esto es un estudio que se hizo una encuesta en Estados Unidos en donde se observó que el 45% de los niños y adolescentes y el 75% de los adultos con autismo tenían necesidad de tratamiento psiquiátrico. Los fármacos que usamos con más frecuencia pues son estos, son antipsicóticos, antidepresivos, estimulantes, estabilizadores del ánimo, anticonvulsivantes, beta-bloqueantes, bueno, esta lista. Y yo quería, bueno, dedicarlo a que quedan, la verdad, que poquito, 5 minutillos, para hacer un poco, hablar de cada fármaco, para qué lo utilizamos y cómo funciona, ¿no? Pues tener un poco una idea general de todos los tratamientos. Uno de los fármacos más utilizados al final son antidepresivos y antipsicóticos, ¿no? Son casi los más utilizados, por lo menos lo que dicen los estudios epidemiológicos. Los antipsicóticos los utilizamos para estas indicaciones, para la irritabilidad, la agresividad, la agitación, autolesiones o cuando hay pues, una comorbilidad con un trastorno psicótico. Y
tenemos dos tipos, dos categorías de fármacos, ¿no? Atípicos y típicos. El haloperidol fue el tratamiento que se daba, pues, hace años, que se daba a todos estos chicos, ¿no? Porque en los años 70 empezaron a hacerse muchos estudios, bueno, estudios con niños con autismo y con el haloperidol. Y se ha visto que mejora, pues, la irritabilidad, las conductas deductivas. Incluso hay algún estudio que se atreve a decirme que dice que mejora el retraimiento social y que mejora el aprendizaje y la capacidad de hablar. Esto ya es más anecdótico, pero lo de la irritabilidad, las conductas disruptivas, la ansiedad, es verdad que es muy bueno para eso. Claro, lo que ya hemos dicho, todo tiene efectos secundarios, ¿no? Sobre todo en la sedación, que es frecuente y depende de la dosis, y hay efectos extrapiramidales, ¿no? Puede haber movimientos involuntarios y puede haber también problemas hormonales como aumento de la proactividad. Otro fármaco, la rimocina, se indica cuando hay comorbilidad con trastorno de Guillain-Barré, porque hay muchos tics, mucha colalgia, coprolalgia. Pero bueno, hay varios fármacos que están bastante estudiados en niños con autismo. Cuando surgieron los antipsicóticos atípicos, pues el modo de prescribir cambió completamente, ¿no? Teníamos de repente unos fármacos que daban lo mismo y además nos daban este tema de temblor, movimientos involuntarios o por lo menos lo daban con menos frecuencia. Y el más usado casi en trastornos del espectro autista es la risperidona. De hecho, fue el primer antipsicótico atípico aprobado por la FDA, que es la Federación Americana que regula todo el uso de medicamentos, aprobado exclusivamente, es decir, específicamente para la población con autismo, para tratamiento de la irritabilidad y desaturación de conducta, tanto en niños como en adultos. Entonces, es eficaz en estos síntomas, en conductas repetitivas, en agresividad, autolesiones. Se pone mucha hiperactividad y los efectos secundarios, pues bueno, vais a ver que todos más o menos tienen un perfil muy parecido de efectos secundarios, ¿no? Pues aumento de peso, somnolencia y problemas hormonales, que luego ya comentaremos con calma. El aripiprazol, después de que en 2005 se aprobase en Estados Unidos la risperidona, pues recientemente también se ha aprobado el aripiprazol, que es otro fármaco parecido, pero con un perfil de efectos secundarios diferente. También para el tratamiento de la irritabilidad en niños y adolescentes. Este tratamiento, bueno, el aripiprazol da sedación, pero muchísimo menor, es decir, no ocurre en todos los pacientes, es poco frecuente, de hecho en algunos puede dar insomnio, que es el problema contrario. A veces da un poquito de temblor y síntomas gastrointestinales, pero da muchísimos menos problemas hormonales, el tema de aumento del apetito, de aumento de peso. Otros fármacos son la lorazepina, también se ha dicho que es eficaz, en conductas disruptivas, en calidad. Creo que este fármaco es verdad que produce bastante sedación y aumento del apetito y aumento de peso. También la quetiapina, aunque este parece que en esta población los estudios que hay disponibles dicen que está peor tolerado, tiene otro perfil de efectos secundarios. La ciprosidona, que también es eficaz en agitación, totalidad, pero bueno, también da otra serie de efectos secundarios y hay que hacer controles de electrocardiograma. Lo que decía antes que algunos fármacos tenían que hacer controles, pues, por ejemplo, ¿no? La rozapina. Hace unos meses se ha publicado un estudio de clozapina en pacientes con trastorno de espectro autista, pero todos lo que tenemos son ese estudio de 6 pacientes y 4 casos clínicos, es decir, que hay muy poquitos, no muy poco, parece que puede ser eficaz, pero la verdad es que es un fármaco que hay que hacer, es el que he comentado, que hay que hacer analítica primero cada semana, luego cada mes, cada 3 meses, así que la verdad es que se utiliza muy poquito en pacientes con trastorno de espectro autista. Entonces, de forma global, los problemas de estos fármacos son, por un lado, que los niños y adolescentes son mucho más propensos a efectos secundarios que los adultos. Y además, las personas con trastorno de autista parece que podrían ser incluso un pelín, estos niños, un pelín más propensos. Es importante saber que producen obesidad y que controlarla porque, bueno, puede dar luego en el futuro diabetes, problemas de colesterol, enfermedad cardiovascular, etc. Los fármacos, bueno, hemos hablado un poquito, ya hemos dicho con qué frecuencia producen el aumento de peso. Y el que más se ha usado, hemos dicho que es la risperidona, pues el aumento de peso es sobre todo importante en las primeras 8 semanas y después baja a los 4 meses de tratamiento. Sin embargo, con el aripiprazol, el aumento de peso es muchísimo menor, pero también tiene el mismo patrón, ¿no? Aumenta rápido a las 8 semanas y luego va bajando. Y lo que hay que hacer, bueno, pues monitorizar el peso, sobre todo en analíticas periódicas, de vez en cuando, pues para ver que no se hayan descompensado los lípidos y la glucosa. Lo que hemos dicho de problemas hormonales, pues muchos fármacos alteran una hormona que se llama la prolactina, que es una hormona que en las mujeres regula el ciclo menstrual y en los hombres, pues cuando se altera la función sexual. Entonces, se ha visto que estudios con risperidona en niños y adolescentes
pues a un gran aumento de la prolactina a las 8 semanas de parto y después disminuye a los 6-18 meses. Generalmente los aumentos de prolactina son asintomáticos, ¿no? Y a veces nos cuesta distinguir porque en el crecimiento normal, lo que es en la maduración, en la pubertad, es normal que esta hormona suba. O sea que a veces un poco, a veces distinguir qué se debe a qué. Hay más tendencia en mujeres, sobre todo, y da entonces síntomas pues, que se refiere a la menstruación, que puede haber lactorrea, que es excreción de leche por el pecho, etc. El otro fármaco que hemos comentado, que también está aprobado para esa población, que es el Hidradol, puede pues, volver a regular el incremento de prolactina que han dado otros fármacos. Efectos extraamigdalinales que hemos hablado, pues temblor, distonías, pues, son movimientos que se quedan, digamos, contraída a otra parte del cuerpo, pues son frecuentes con los primeros, como se llama, con los típicos, y con los atípicos son más raros. Siempre pueden ocurrir, también puede ocurrir sialorrea, que es que haya aumento de salivación, o risperidona, y en general tenemos tratamientos para corregir estos síntomas secundarios, que son meloquiridina. La sedación ya hemos dicho que es frecuente y disminuye, sobre todo al final se va el tratamiento y después disminuye. También hay una gran comorbilidad entre TDAH y trastorno del espectro autista. Que haya problemas de hiperactividad, impulsividad, déficit de atención es muy frecuente. Y aquí tenemos pues, dos tipos de fármacos, metilfenidato y la tamoxifina. Entonces el metilfenidato lo tengo de diferentes maneras, que dura 4 horas, que dura todo el día, etc. Y lo que tenemos que tener en cuenta es que los pacientes con trastorno del espectro autista son más propensos a efectos secundarios y a peor tolerancia. Y además la tasa de respuesta es menor que en los chicos sin autismo. Los efectos secundarios más frecuentes pues, suelen ser que baja el apetito, puede haber pérdida de peso, que haya tics motores, o si los haya previsto se empeoren o que aparezcan, que haya estabilidad, alteraciones del sueño, o al contrario, que dé somnolencia y dolor de cabeza. Digamos que el efecto secundario más frecuente es la disminución del apetito, ¿no? Entonces lo que hacemos, tenemos una serie de pautas para evitar este efecto secundario cuando afecta el crecimiento, ¿no? Pues tomar la medicación al desayuno, hacer frente de pies a lo largo del día o a quitar la medicación en periodos de vacaciones, ¿no? En navidades, verano, para se recupere el peso y si vemos que hay un aumento, es decir, que baja el peso y se detiene el crecimiento, evidentemente retirar la medicación, ¿no? Y cambiar por otra. Sobre todo se hace un seguimiento, se mide la estatura, el peso, en las citas también medimos, bueno, frecuencia cardíaca y presión arterial para hacer el seguimiento. Y siempre se recomienda un electrocardiograma si hay accidentes personales o familiares de enfermedad cardíaca. El otro fármaco que tenemos disponible hace pocos años, la tamoxifina, en estudios que hay en pacientes con autismo se ve que mejora la déficit de atención y la hiperactividad, pero es menos eficaz que el que hemos dicho antes, el metilfenidato, pues en rentabilidad, rendimiento social, ecolalias y estereotipias. Generalmente se tolera bien, tiene esta serie de efectos secundarios que son parecidos a, bueno, pues a todos los fármacos, la verdad es que todo lo que afecta al cerebro al final produce cosas parecidas. Antidepresivos. ¿Los utilizamos? Bueno, pues en depresión, ansiedad, cuando hay muchas conductas muy obsesivas, muy rituales, también se utilizan porque funcionan. Y a veces también en la impulsividad y cuando hay una rigidez extrema con las rutinas que impide hacer muchas actividades. Tenemos pues, todas estas categorías antidepresivos, son muchos. Y los que utilizamos con más frecuencia pues son los ISRS, los que llamamos así, ¿no? Y todos tienen un perfil de efectos secundarios parecido. Pues todos producen náuseas, cefaleas, temblores, que son esos efectos que ocurren al principio y que luego desaparecen. De ellos, aparte de ser lo que hemos dicho, pues que para los síntomas obsesivos, depresión y ansiedad, aparte de la fluoxetina, que también baja la impulsividad y la avidez por la comida y a veces lo utilizamos también en esos casos. Otros fármacos que utilizamos son los antiepilépticos estabilizadores, el litio, es un fármaco que es muy eficaz en el control de la agresividad. Y si los fármacos no funcionan, no es el de primera indicación, pero si no funciona será el litio. Tiene una serie de efectos secundarios y el único inconveniente es que la dosis no es como una aspirina, que la dosis es estándar, sino que la dosis depende de las concentraciones que tenemos en sangre, que cada uno absorbe de una manera. Entonces es un fármaco que hay que hacer pues, también analíticas periódicas. Lo mismo nos ocurre con el ácido valproico, también es muy eficaz, es un antiepiléptico, muy eficaz para el tratamiento de agresividad y la impulsividad, pero también hay que hacer pues, analíticas frecuentes para medir niveles y controlar pues, la función hepática y el hemograma. Lo mismo con la carbamazepina, otro antiepiléptico, también lo mismo. Y desde hace ya varios años tenemos la carbamazepina, que es un primo hermano y tiene la ventaja de que no hay que hacer analíticas.
que tienen en sujetos secundarios. Estos son otra serie de antiepilépticos que utilizamos pues, para impulsividad, agresividad y a veces para lo que hemos dicho, ¿no? Que cuando hay cambios periódicos del estado de ánimo, para regular el estado de ánimo. Otros fármacos que usamos con frecuencia son las benzodiazepinas, que usamos para la ansiedad, el insomnio, la agitación, estas son las más usadas. Lo único que es importante saber que en estos tipos, sobre todo en los niños, a veces puede dar efecto paradójico, algo que utilizamos para tranquilizar puede dar efecto contrario y poner más nervioso, ¿no? A veces la sedación, la coordinación y tener cuidado cuando nos ponemos de día para que no dé tanta sedación y coordinación que afecte a la actividad académica. La proguidina, otro fármaco que ponemos para la agresividad y el oposicionismo, también es eficaz. Lo único que tenemos que tener controlado pues, es la presión arterial y la frecuencia cardíaca. Metabloqueantes también lo utilizamos. Al final, no sé si es cierto que al final lo que quizás se interfiere más con la vida, o sea, con el funcionamiento habitual, es la agresividad, ¿no? Y al final entonces tenemos muchísimos fármacos para tratar eso. Otros fármacos que se han utilizado, pues se ha usado tratamiento de naltrexona para las depresiones, la melatonina, puede decir que puede inducir el sueño y disminuir el número de despertares. No estaba disponible en España, pero creo que ya recientemente lo han comercializado en España, así que ya se puede usar. Y luego, tratamiento hormonal, la serpentina, a principios de los años 90 se pensó que la serpentina podía mejorar la socialización de niños con autismo por tres casos que hubo, médico que hacía endoscopias y usaba este fármaco y vio que en pocos de sus pacientes de repente mejoraba mucho. Se han hecho muchos estudios posteriores y la verdad es que se ha demostrado que no es eficaz, que no hace nada, incluso tiene efectos secundarios graves. Entonces no está indicado. Ya fuera de los fármacos, lo que ya son los suplementos, ¿no? Los ácidos grasos omega 3, es posible que tenga una eficacia en hiperactividad y en esterotipias y ahora mismo estamos haciendo en el hospital un estudio multicéntrico para ver si el tratamiento con cápsulas de omega 3 mejora el metabolismo sedativo en niños con trastorno espectro autista. Un tratamiento de 8 semanas comparado con placebo. Luego quería añadir esta última diapositiva porque tenemos hablado de fármacos que funcionan, que se utilizan y luego es verdad que hay muchos otros tratamientos que se dan en algunos sitios, otros no y no queda claro que hasta qué punto funcionan, ¿no? Por ejemplo, personas que toman suplementos de acetil L-carnitina. Entonces, realmente, si uno revisa la literatura, todo lo que está escrito, todos los estudios, se ve que este fármaco realmente no ayuda, no produce ningún efecto positivo. A no ser que haya una enfermedad mitocondrial diagnosticada en infancia que se ponga que eso falte, que ese compuesto falte. Lo mismo ocurre con la coenzima Q10. Si no hay una enfermedad metabólica con nombre y apellidos que disminuya esta sustancia, pues no es beneficioso. La tiamina, vitaminas, ¿no? La piridoxina, son vitaminas con magnesio, no se ha visto que sean eficaces. Lo mismo que otra serie de vitaminas, vitamina C, extracto de zinco, Bilobac, pues realmente son tratamientos que no son eficaces. Que se han utilizado, se han intentado, pero no, realmente no sirve. Ya para concluir, pues lo que hemos dicho. Ningún tratamiento farmacológico es curativo. Generalmente todos los fármacos son menos eficaces en la población con TEA que en la población sin TEA. Y los efectos secundarios es algo que tenemos que tener pues, muy presente, porque estos chicos no nos lo van a decir espontáneamente y que sobre todo necesitamos más estudios sobre eficacia y seguridad en la población con trastorno espectro autista. Muchas gracias.